7 lindas recetas fáciles. Tengan ustedes un bendecido día. Para hoy vamos a preparar esta deliciosa receta, arroz con mollejas. Así que acompáñenos a la preparación. Bueno, gente linda, y lo primero que vamos a hacer es, vamos a colocar una olla al fogón y vamos a agregar un poco de aceite. Vamos a agregar ajos machacaditos. Vamos a agregar cebolla cabezona, tengo tomate, pimentón, un pimentón mediano. Vamos a agregar cebolla larga. Voy a mezclar un poco para incorporar todos los ingredientes. Vamos a agregar condimentos al gusto y vamos a agregar sal. Vamos a dejar que se sofría. Bueno, acá tenemos 2 libras de molleja. Y lo otro es que si usted las quiere agregar completicas, pues lo puede hacer, o si no, las puede dividir. Lo otro es que las debes limpiar. Si las compras así listas, tú las miras, que no estén llenitas de... Espere a ver si encontramos alguna por acá. Que hay veces les quedan como esto así, como los pliegues de lo que es la mollejita, ¿no? Donde viene la comida de los... donde los, se almacena la comida de los pollitos. Ahí sí, las jugamos. Bueno, acá tenemos, ya las jugamos, las limpiamos bien y yo las voy a agregar enteritas. Vamos a mezclar para que cojan el sabor de este guiso y las voy a tapar y las voy a dejar que se cocinen así nomás. Ya están listas las mollejas y aquí vamos a agregar un poquito de verdura. Y mezclamos esa verdura con las mollejas. Y está listo para mezclar con el arroz. Bueno, voy a agregar arroz, voy a agregar las mollejas. Y seguimos agregando mollejas, arroz, mollejas y seguimos mezclando. Y luego dejamos tapado por unos 5 minutos y luego servimos. Ya ha quedado mezclado y lo vamos a dejar que se cocine por unos 5 minutos y luego servimos. Bueno, gente linda, ya está listo para servir. Hola, gente linda, miren cómo nos ha quedado este delicioso arroz con mollejas. Así que le vamos a dar gracias primeramente a Dios por la oportunidad que nos da de estar con ustedes haciendo una nueva deliciosa receta. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como son Facebook y TikTok. Así que, por favor, recuerden comentar, compartir y, sobre todo, seguirnos. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, por favor, suscríbase, dale a la campanita para que seas notificado cada vez que hacemos una deliciosa receta. Y vamos a meterle el tenedor a esto tan delicioso. Está calientico. Entonces, con el permiso de ustedes.